Kaixo eta ongi etorri egun berri batera eta aste berri batera. Gaur azaroak 27, astelena da. Eta astearekin hasteko guazen gaurko edukia ikustera. Guazen orain gaurko efemeridekin. Gaurko egun batean, baina 1885ean, Espainian, Praxedes Mateo Sagasta kontseiluaren presidente izanen da eta Maria Cristina Asburgo Lorenakoaren aurrean zin egin zuen. Urte batzuk geroago, baina 1885ean, Alfred Nobel Suediarrak testamentua sinatu zuen Nobel sariak esartzeko nahia azalduz. Egun berean, baina 1912ean, Frantziarekin eginiko akordioen ondoren, Espainiak Marokoko protektoratua sortu zuen. Eta bukatzeko 1989ean, Carlos Arias Navarro, 1974-76, frankismoan Espainiako presidente izan zena hil zen. Gaurko lerroburuak ikus ditzagun orain. Azaroaren 25 honetan emakumearen aurkako indarkeriaren nazioarteko egunean indarkeria matxista salatu dute milaka lagunek Nafarroan eta Euskal Herrian egindako mobilizazioetan. Nafarro osoan adinekoentzako eguneko 11 zentro berri eraikiko dira. Ingurumen departamentuak korridore ekologiko bat amaitu du Etxarriaren atzen eta Urbasa Handia eta Aralarko biodibertsitate eremuak konektatuko ditu. Nafarroko gobernuko presidenteak gizakia helburu elkarteak tuteran egindako gizarte eta lurralde koexioa aitortu du. Nafarroko gobernua emakumeen aurkako indarkeria ezabatzeko konpromiso adierazteko bilera egin du. Saxofoi jolea, irakaslea, historialaria, ikertzailea, abeslaria eta pianista den Sergio Eslavak 2023ko gazte saria eskuratu du. Iktusak eragindako heriotza tasa 134 jaitsi da Nafarroan azken 15 urteetan. Arga ibaiaren pasabideak garbitzeko lanei esker 1000 kilo brozatik gora kendu ahal izan dira ibaiaren ibilgutik. Elizondoko zarretxeko patronatuak bi etxe bizitzatera ditu enkantera. Ikusiko dugu aste honetako agenda. Astelenean etxebizitzaren auzia liburuaren aurkezpena. Friedrich Engelen etxebizitzaren auzia itzuli du Ane Garziak. Amaia Prietok idatzi du itzaurrea eta bera baita Edoi Etxartere arduratuko dira liburuaren aurkezpen solasaldiaz. Arratsaldeko 7:30 Karrikirin. Aste artean batetik zinemako emakume heroiak Akelarre. Zinemako emakumeroiak Maria Castejonek kudeatutako zikloan Pablo Agueroren Akelarre filma eskainiko dute. Sanduzelaiko Zibiboxean arratsaldeko 6:00. Zinemak erreferenteak eta iruditeriak sortzeko gaitasuna dauka. Guganaino iristen diren film gehienek desberdintasunean oinarritutako genero estereotipo eta rolak indartzen dituzte. Zikloak 10 urte bete ditu, eta zinema beste ikuspuntu batetik ikusiko dugu. Hau da, bestelako referente batzuen behaketa eta jengaineko elkarrizketa ahalbidetuko dizkigu emakumezkoen film unibertsuaren aberasgarri. Bestetik, itzaldia euskararen erabilera ikuspegi demolinguistikotik. Nupeko Euskara taldeak euskararen erabilera ikuspegi demolinguistikotik itzaldia antolatu du. Iñaki Lurrebaso irakasle eta soziologoak eskainiko du itzaldia. Arratsaldeko 6:30 Laban. Jarraian, Erresinula kantari kantaldia eta disko aurkezpena. Erresinula kantari diskoa aurkeztu eta kantaldia eskainiko du Jan Mixel, Beda Xagarrek, Errege Belda eta Juan Mari Beltran musikariekin batera. Arratsaldeko 8:00 Zaldiko Maldikon. Bere txipian, Zuberoak Euskal Herri osoa AOBete hortz uzteko moduko kultur produkzioa du. Eta herrialdeko sortzaileen artean, Jan Mixel Bedesa adagar da. 11 saltxatan sartuta ibiltzen da Urdinaberko musikaria da. Eta lantzean behin, Erresinula kantari bezalako disko batekin saritzen gaitu. Amaitzeko Mendillorriko liburutegian, 6:00 eta 4:00, ipuin ordua eta gehiago ere, Ventura Ruizekin, Gaztainondoak eta Urtxintxak, 4 urtetik aurrera. Larun batean, Nafarroako Bertsolari Txapelketako finala 2023.
Zortzi bertsolari ariko dira anaitasunako oholtzan kantari arratsaldeko bostetan. Horien artean, bi dira lehen aldiz final batean parte hartuko dutenak, Sats Karasatorre eta Sarai Robles. Gainerakoak finalean arituak dira. Julio Sotok 11. Finala du, Eneko Lazkozek 8. 3. Joanes eta Xabati Jarregik eta 2. Josu Sanjurjok eta Saioa Alkaizak. Sarrerak oraindik salgai daude. Bestetik, Gaiu taldearen kontzertua eta disko aurkezpena. Gaur egun, Drake, Mikel Txopeitia eta Okene Anaiak osatzen dute Gaiu. Bap eta denbora asko igarondoren, beren bideak berriro aurkitu dituzte. Autosuntzipena hasia da 3-2-1-8. Diskoa aurkeztuko dute Zentral Aretoan arratsaldeko 8. Sarrerak 10 € eskura daitezke. Ikusi dezagun gaurko egunkariko azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, Esparzak zentrora biratzea proposatu dio UPN-eri, PSN-erekin eta Geroa Bairekin aliantzak bilatzeko. Amortizatutzat jotzen ditu eskuina taldekatzeko saiakerak, eta baliagarri izateko deia egiten du. Ez du argitu UPN-eren kongresura aurkeztuko den ala ez, eta Sanz Gabeko alderdiaren egun apatiko batean aldaketa politikoa proposatzen du. Eskuinean batetik torturaren biktimak aitortzeko ausardia eskatu dute. Mikel Zabaltzaren familia eta lagunek justizia eskatzen dute orbaizetan. Bestetik, kezkatuta Nafarroan farmako batek minaren aurka egindako abusuak direla eta. Jarraian, Zildozek urtasuna nahien euskararen bultzada omentzen du. Bukatzeko, Komandago kalean erasoa jasan zuen Atarrabiako diskoteka bateko atezaina. Beko Berrian, Nafarroko 26 udal, errepeskan. Dagoeneko ezagutzen dira 16 udalerritako alkateak eta ordezkariak. Arre, Olaz, Berriozuso, Imarkoain, Aizuain eta Eugiko kontzejuetakoak ezagutzen dira. Kirolean batetik gimnasia ritmikoa, Eueseko Alaia taldearen arrakasta arenan. Gimnasia ritmikoko txapelketan 3. Postua lortu zuen. Bestetik eskubaloian, txapet munduko eskubaloi txapelketara joanen da. Euskarri Nafarra Danimarkara joango den 17 gerlarietako bat da. Bukatzeko futbolean argazkian Moralesek bere 3 golak ospatu ditu Aitor Fernandez atezain gorritxoaren keinu zapuztuaren aurrean. Titularrean Osasuna oso auskorra. Errematean ez du asmatu eta Villarrealen aurkako defentsan behera egin du 3-1 galduz. Diario de Navarrako titularrean Esparzak planteatzen du UPN-ek bere itunak irekitzea Bilduri botereak entzeko. Alderdiaren eguna erabili du prestakuntzari batasuna eskatzeko. Bean, 12 udalerri eta Nafarroko 38 kontzeju kudeatzaileek zuzenduko dituzte. Bestetik, 30 eta 49 urte bitarteko langabeziaren erretratuak. Nafarroko enplegu zerbitzuko zuzendariak adierazi du adinaren araberako diskriminazioa dagoela lanmerkatuan. Argazki nagusian Jon Moncayolak ekintza bat salatu du Villarrealen aurkako partiduan. Izenburuan ustekabea Villarrealen. Osasunak aukerarik onenak galdu zituen eta gero garesti ordaindu zuen. Garako titularrean Ainara Santa Maria eta Miran Aranguren emagineko kideak. Haien hitzetan, kalteberak galera onartzeak zaintzari buruzko hainbat fikzio desmuntatzen ditu. Greba feminista orokorrerako 3 egun falta direnean, ez dakit bizitza etenen egiek zaintzaren eremuko fikzioak errepasatzen dituzte. Argazki nagusian, EAJ-ak batasunerako deien arteko erreleboa antzezten du. EAJ-ak Sabino Aranaren eriotzaren 120. Urteurreneko ekitaldia baliatu zuen irekitako krisiari amaiera emateko. Eta EBB-ek Iñigo Urkulluren hautagaitza berri bati atea istea erabaki zuen. Argazkian lehendakaria eta Andoni Ortuzar. Eskuinean batetik Asier Roblesen erreportajea, erroldatzeko zailtasunaren infrentzu iluna tituluarekin. Bestetik, Palestinako dramaren lekuko eta biktimetako batek dioenez, bi estatuena Mendebaldearen engainua da palestinarrentzat. Futbolean, eraginkortasunari esker Realak Sevilla garaitu zuen 2-1 eta Osasunak 3-1 galdu du Villarrealaren aurka. Bukatzeko eskubaloian Lituaniaren eta Txileren aurkako garaipenak Euskal Selekzioaren maila bikainaren erakusgarri.
Euskal Herria Irratiko Berri Nagusian, aurreskolak euskaraz izan daitezen nahi dute. Aurreskola bakarra da euskaraz Iruñean, eta ez du eskari guztiari erantzutea lortzen. Mendillorri, Printzearen Arresi eta Donibaneko aurreskolak euskaraz jar ditzatela eskatu dute kalean familiek. Hizkuntza eskubideak bermatu daitezen eskatzen diogu Iruñeko udalari. Bazterkerirekin bukatu dezala eta zabaldezan euskaraz esituak izateko eskubidea auzo-zauzo eta herri-zerri aldarrikatu dute. Beste berrian, txalapartaren hotsak piztu du Nafarroinez Zangozan. Zangozako ikastolak Nafarroinez aurkeztu dio Zangozaldeari kantolaua pilotalekuan. Batetik, 2024ko Nafarroinezen helburuak leloa eta logotipoa aurkeztu dituzte. Eta bestetik, Nafarroinezeko aurtengo materialaren desfile herrikoia egin da. Bukatzeko, zaintza profesionalizatua dagoenean aitortu eta eskertzen dute. Josefina Arregi klinikan narridura kognitiboa edo dementzia duten adinekoen bizikalitatea hobetzen lan egiten dute. Ahalik eta autonomoen izan daitezen bilatzen dute eta horretarako lantaldea osoa aritzen da gaixo norbanakoari laguntzen. Profesionala da eskaintzen duten zaintza lana eta hori aitortu eta eskertzen dute erabiltzaileek Ainhoa Repara zerizainaren esanetan. Gure lana profesionalizatua dago, eta erabiltzaileek eurek tratamenduen onurak ikustean berehala aitortu eta eskertzen dute lana, azaldu du Ainhoak. Gaurko eta biharko eguraldia ikus dezagun orain. Gaur euria espero dugu. Fronte baten ondorioz, goizean zerua estali egingo da eta euritara joko du. Euria lurralde osora hedatzen joanen da, baina ugariagoa izanen da iparraldean hegoaldean baino. Haizeak hego-mendebaldetik joko du hasieran. Eguerdi ingururako ipar-mendebaldera aldatuko da eta indar hartuko du. Kostaldean arratsaldean zakarri biliko da, bolada gogorrekin. Temperatura maksimoetan ez aldaketan handirik izango. Asteartean moteletik eta bustitik jarraituko du. Zerua lainotuta egongo da eta noizean behin euria eginen du. Bereziki Kantauri isurialdean eta egunaren lehen partean. Orduan, euria sarriago egingo du. Azken orduetan, atertzera egingo du eta odeitza saretuko da. Goizean haizea ipar mendebaldetik sartuko da eta egunak aurrera egina ahala, ahuldu egingo da. Azken orduetan, norabide aldakorreko haizea ahula ibiliko da eta hegoaldetik finkatzen joanen da. Temperaturak berdintxu jarraituko du, baina minimoak igo egin daitezke. Amur jauna, jauna lagun, amur derdi, dena zaikoak, inarri. Eta askotan, bigarren mailako herritarrak galdatu. Hori dela eta,
Nafarroko gobernuari behingo zonifikazioarekin amaitza eta Nafarroa osoan euskara ofiziala izatea esatzen. Bai eta baten, bai administrazio guztian ere bermatuta izan nahi dugu euskaraz hitz egiteko eskubidea. Gara euskara. Egunon guztioi, Euskaltzen garen izenean mila esker, hau antolatu duzuen guztioi, nola ez, ales batzeko hori, nola ez, antolatu zelanetan egin izareten guztioi, herriko etxeari, kontzejoari, herritar guztiei, azken baten izateko, jakiza zure Euskaltzen garen zat, ohore bat dela gaur, hemen zurekin egotea. Eta ohore hori partekatu nahi dugula. Partekatu nahi dugu zuekin. Zuek egin. Zuek egiten. Eta segut nago zuek egingo duzuelako. Euskararentzat, euskal kulturarentzat, etorkizun baten ildoa eta bidea. Euskaltzaindia horretan dago. Eta Euskaltzaindia nik esango nuke Euskal Herriak osoa dagoen. Gaur hemen Nafarroan horren bia betzi ipar Euskal Herrian izango gara, eta nola ez Bizkaia dituan eta Araba. Horrek erakusten baitu, irudikatzen baitu. Azken batean herri bat garela, eta herri horrek bere nortasun zein den batean, behar bada lehen gurela Euskal. Euskara behar dugu, nik esango nuke, hau miletan euskara behar dugu bihotzean. Euskara behar dugu, baita, eguneroko mintzaira eta eguneroko praktika. Hori lortzen dugunean, edo hori egiten dugunean, entzen, nik uste pausua hondi bat esango dugula egina eta emana, gure nortasun hori berreskuratzen dugunean. Solo quiero agradecer a todos los que habéis participado en la organización de este acto, en la exposición, agradecer como no a los del coro, agradecer a todos vosotros, a todos los que nos acompañéis y deciros que el mensaje que tiene Euskaltzaindia a la Real Academia de Lengua Vasca no es otro que este, la promoción de euskera y de la lengua de euskera y de la cultura vasca. Entendemos que Euskaltzaindia siendo una institución que está presente en todos los territorios de la lengua vasca, lo que demuestra es precisamente eso, que al fin y al cabo somos una comunidad que participamos de una lengua que crearon nuestro, que ha creado nuestro pueblo, que crearon nuestros ancestros, nuestros antecesores, que hoy practicamos en el día a día, y una lengua que tenemos que conservar. Alguien ha dicho ya desde esta vez que no es una reliquia de museo. Claro que es una reliquia de museo. Es una lengua de todos los días, una lengua viva, una lengua vivificante y una lengua que necesitamos efectivamente para transmitir y para de alguna manera vernos como lo que somos, como esa comunidad que ha sido capaz de crear en esta Europa una lengua propia y que además es capaz de llevarla hacia adelante, de desarrollarla en unos términos que la sociedad de hoy exige. Euskaltzaindia está en eso. Euskaltzaindia está en descubrir, en investigar, en difundir la historia de la lengua, la historia social de la lengua, cómo no, en difundir, en investigar y también en socializar lo que hoy entendemos que es una lengua que debe ser apta para todos, esa lengua unificada, esa lengua estándar, que no empiece de los dialectos, que no empiece de la personalidad de cada uno de nuestros territorios, de cada una de nuestras formas de expresar, pero que en definitiva a todos nos lleva a ese camino, a considerarnos parte de esa comunidad, con muchos, parte de esa comunidad que todos hacemos el día a día, en el día a día y que todos tenemos que seguir haciendo. Euskaltzaindia es un instrumento para eso, os ayudará, cómo no, pero sois vosotros, somos todos los que tenemos que hacer eso. Besterik ez, mila esker, ohore bat da Euskaltzaindiarentzat, berriro diotzuet, eta uste dut eztan da izan azkena eta honek soka luzea ekarri du. Mila esker eta zorionak eta horrek. Egun hau guztioi eta eskerrik asko.
eskerrik asko dutatzen dira, eskerrik asko nengo autoritatei, nengo instituzioei, zenbidei, aipatzari, eta eko izaten guztioi, eko izan da. Eskerrik asko, hain egun freskoan, hain arrera eroa egiteagatik, eta hain egitali osoak prestatzea. Eskerrik asko, zirozko zikozutarriari, zikabatuko dagari, eta noski, eskatzen dira. Akademia askotan, ikerketa mamitsu eta zorrotzekin fituatzen dugu. Hala izan behar da. Baina honetaz gain, euskararen sustapena, helburuen artean dugu gustatzen dira. Honelako errekonozimendu ekitaldiek ere, ematen diotelako bultzada euskarari. Izan ere, izan zirelako garela, erakusten digute. Izan zirelako ez hain aspaldi, gainera eta Iruña herrian bertan, Iruña, bertu daukagu. Tia que estos de reconocimiento como este son importantes y más aún si van acompañados de acciones de divulgación como la exposición que enseguida nos presentarán. Son importantes en la medida en que dan a conocer de dónde venimos, quiénes fuimos, no hace tiempo, y en cierta medida también quiénes somos. Si bien echar la vista al pasado no ha de impedir que pongamos la mirada en el futuro. Hori, egin handi batean, dokumentu bariotxu hauek, urte askoz, gorri zituzten egin esker, da posibli. Bioak egin beraiei ere, bereziki posantzeleten giru hilegadeili, Perutxen eko biztalei, Pedro Bierde Gutzurrun zenari eta berezen idei, dagokien errekonozimendua. Erakusketa gainera, hortik ikusten ez dudan, Perutxenearekin lotura zuzena duen Itzia Bierde Gutzurrenek aurkeztuko dugu, eskerrik asko berari ere. No me queda más que reiterar la voluntad de Euskara Bidea de seguir colaborando con Euskaltzain Día en la organización de actos de divulgación como este, u otros como la exposición que inauguramos un poco en Marañain o la que presentaremos mañana en Vera. Como veis, no nos aburrimos y nos dejan aburrirnos, afortunadamente. Colaboración que se concreta en el convenio canónico de séptimo entre el Gobierno de Navarra y la Academia y que, como podemos comprobar, resulta bien fructífera. Besterik gabe nire aldetik, jardunaldia jarraitzen, txiko hau zeiko. Eskerrik asko. Akademiaren eta herri erakundeen hitzak ezinbestekoak dira gaurkoa bezalako ekitaldi batean.
Beraien gabe, ezingo genituzkelako horrelako egunak antolatu eta aurrera eraman, herriko jendearen laguntzarekin ere egin dugu. Baina ezin dugu ahaztu gaurko eguneko momentuak zeintzuk diren, eta horretarako haien bizitza eta obra ikertu dituen ikerlari eta dibulgatzailea dugu, Nupeko irakasle den Ekaitz Santazilia, eta haren ondotik, Carmine Gil, ezkabartetara izanen dugu Euskara ezkabarten, edo Euskarak ezkabarten gaur egun duen tokiaz mintzat. Zuena da. Agintariak, euskaltzainak, ezkabartearrak, lagun eta dizkideak, egun ondene. Ego, uste dut, ordu den, zertara etorri garen, zertara etorri zareten, xeetixiago azaltzeko ez da. Ira bat parte txonetan, horretan saiatuko naiz, gaztea. Por el día de hoy, hace justo 250 años, y exactamente a las 3 de la tarde, dentro de un ratico, nacía en la Casa Peluchena, esa casa magnífica que tenemos aquí detrás, un niño al que llamaron José Manuel. Esa casa la había reconstruido su abuelo Juan, tal y como nos dice en el dintel de la puerta. Podéis ver también ese dintel, por cierto, en el libro. Ahí tenéis la fecha. José Manuel era hijo de Juan José, Echecojón de Peluchena, y de su mujer, Manuela Micaela Laquiren, que había venido desde Belfunte, se había casado a Peluchena. Fue el primogénito y tuvo un montón de hermanos. Algunos, eso sí, como sabéis, en aquellos tiempos, pues murieron muy jovencitos. Así, de todos esos hermanos, Echecoandre, la que heredó la casa, acabó siendo Josefa Lorenza, que se casó con Mirel Carlos y el Dulzurum, de la casa Churicorena de Saldise, y es así como el apellido de Dulzurum entra en Peluchena y perdura. Bien, no sabemos si por cosas de la viarra o por fe, o seguramente por ambas cosas, la cosa es que José Manuel pues se ordena sacerdote y empieza como párroco en Aldaz de Echabacuel. No sé si sabéis dónde queda Aldaz de Echabacuel. Es un caserío y una iglesia muy pequeñita ahí al lado de Zugasti en Iza, que se ve desde el peaje, si pasáis, fijaos. Empezó allí, pero ya para 1801 se traslada aquí a la parroquia de Unzu, que es también, para los que no lo sepáis, el siguiente pueblo siguiendo la carretera, aunque pertenece ya a otro valle, al valle de Chulapaino, justamente. Y es allí, en Unzu, donde José Manuel estará como párroco titular toda su carrera, residiendo en la casa parroquial, pegada ahí a la iglesia, se puede ver también, aunque hoy es verdad que está un poco maltrecha y descuidada. También estuvo de cura interino durante algunos breves periodos aquí, en Zildoz y también en Navarra. Desde 1818 era también arcipreste de Anuet, que abarcaba un vasto territorio que incluía también todo este valle de Escabal. Y una curiosidad os cuento sobre este sacerdote. Aquellos tiempos eran tiempos de guerra, como sabéis, con Francia, eran tiempos un poco convulsos, y entonces se solían hacer censos de población para saber cuántos habitantes tenían las casas y qué bienes tenían, pues si era necesario en un momento determinado coger tanto hombres para la guerra como bienes, ¿no? Y gracias a un censo de este mismo valle, pues sabemos o podemos saber qué apariencia tenía José Manuel en aquella época. Con 36 años, era alto, de buen color, ancho de frente, ojos azulados y de barba y pelo algo cano. Lo que llamaríamos aquí alguien azcarro o visionario, ¿no? Así, de buen ser. Y así pasó su vida hasta que muere el 1 de junio del año 1844. Aunque el pobre, pues ya había perdido la cabeza algunos años atrás. El acta de defunción nos dice que se hallaba a mucho tiempo turbada la facultad intelectual o como extasiado. Recoge el acta de defunción. Lo enterraron en el cementerio, aquí, alrededor de la iglesia, donde ahora creo que hay una higuera, un manzano, por ahí. Ahora vamos a pasar del hermano mayor al más joven, de José Manuel a Juan Manuel. Juan Manuel nace el 17 de septiembre de 1786 y también toma la vía eclesiástica. Estudia gramática latina en Puente la Reina
y filosofía en el Seminario Conciliar de San Miguel de Pamplona, que estaba en la calle de la Hospitalería. Si pasáis por ahí, todavía está la portada con la imagen de San Miguel allá. Así se ordena sacerdote en el año 1819. Viene directamente de párroco aquí, a Ciudad, y releva a su hermano, que por aquel entonces ocupaba, además de su puesto en Unzu, como hemos dicho, también interinamente la parroquia de este pueblo de Ciudad. Este fue también capellán de la abadía laica de la Trinidad de Arre, en Villava, y de él sabemos, gracias una vez más a esos censos de los que os he hablado antes, que con 21 años era bajito, moreno, de ojos marrones, nariz grande y de barba y cabello negro. Este era algo más chaparrito y charro que su hermano. Puede ser que uno diera a madre y otro a padre. No sabemos, quién sabe. Juan Manuel murió precisamente el día de su cumpleaños, el 17 de septiembre de 1855. Y no quiero dejar de mencionar también a un sobrino de nuestros homenajeados hoy, el hijo de la Echecoande, la que he mencionado antes, Josefa Lorenza, que se llamaba Isidoro Díez de Urzúa. Este nace en 1807, en Peruchena, por supuesto, y se hace capuchino. Viene al convento de Extramuros de Pamplona, ese que está ahí junto a Garba, ahí donde era Ansoain, y permanece allí hasta que la desamortización de Mendizábal, en 1836, los expulsa. Y vuelve aquí, a su casa natal, a Peruchena. Cuando su tío José Manuel, el de Unzu, pierde la cabeza, recordad que estaba extasiado, lo estuvo ayudando en la parroquia de Unzu, y cuando muere, viene a la parroquia de Zildoz a ayudar pues, a su otro tío, a Juan Manuel. Muere Juan Manuel en 1855, y se hace cargo de esta misma parroquia hasta 1879, de manera siempre interina. En esa fecha, vuelve al convento de Extramuros de Pamplona y fallece allí en 1888. Ahora pasemos un poco a hablar pues, de la relación entre estas figuras, entre estos personajes y la lengua vasca. No hay duda de que los tres eran euskaldunes. Y eran euskaldunes de casa, como lo era también todo el pueblo de Zildoz en aquella época y también el Valle de Zabalte. No olvidemos que en 1904 la guía eclesiástica del obispado de Pamplona tenía aún por euskaldún toda la parte oeste del valle, lo que llamamos el Baxer del Zabalte. Y lo mismo nos dice el académico de Euskaltzaindia, Ingeru Irigaray, en el año 1935, cuando nos recuerda que el euskara estaba vivo, aunque por entonces estaba ya muy en retroceso, sobre todo en el Lañerri, o la parte más al este del valle. Y bueno, pues salta a la vista que euskaldunes son aún los nombres de las casas aquí, los parajes, muchas de las palabras de vuestro castellano cotidiano, y también muchos de sus habitantes en la actualidad, aunque dejo unos aspectos más a Carmini y para arriba. Bien, con una población principalmente euskaldún y monolingüe, los hermanos Urtasun Lamidain y también su sobrino Isidoro, por supuesto, pues necesitaban hacer uso del euskera constantemente en su labor pastoral, ¿no? Tanto aquí en Unzu, ahí en Unzu como aquí en Ciudad. Sean sermones, bodas, bautizos, defunciones, confesiones, oraciones, todo ello. Y es por eso precisamente que la Casa Peruchena custodió, hasta bien entrado el siglo XX, una buena colección de textos y documentos en lengua vasca, como veremos después en la exposición de la mano de Icía y de Zuzu. Algunos de esos textos pertenecieron al hermano mayor, a José Manuel. Pasaron después al hermano menor, a Juan Manuel, y finalmente al sobrino, a Isidoro Díez de Urzúa. Cuando Isidoro vuelve al convento, en ese año 1879, todos esos papeles quedan en la habitación que Isidoro ocupaba en Peruchena, hasta que en 1933 el dueño de la casa, Ángel Díez de Urzúa, vuestro abuelo y bisabuelo, se los da a los Euskaltzain Angel Vidal. Todo ese fondo, gracias a la donación del hijo de Engel, del académico honorario de Euskaltzaindia, José Ángel Irigaray, está hoy en el Archivo Real y General de Navarra. Pero todavía quedaron algunos textos en Peruchena. No se llevó todo. Y esos fueron entregados en 1957 por Camilo Díez de Urzúa, vuestro padre y abuelo, a su pariente Pedro Díez de Urzúa, que era entonces el presidente de la sección para el fomento del vascuence de la Diputación de Navarra.
y están hoy, de manos de sus hijos, también aquí presentes. ¿Qué tenemos entre todos esos documentos y todos esos papeles? Pues sobre todo, sermones, muchos sermones. Para los no muy duchos en praxis católica, os explico. En tanto que la misa era en latín, el sermón dominical, con un mensaje moral y muchas veces también político, pues se tenía que dar a entender a la gente en la lengua que entendía. Aquí, sin duda, en euskera. El cura predicaba precisamente esos sermones subido a este púlpito que podemos ver aquí, hoy seguramente bastante en desuso. Esos sermones podían ser de cosecha del propio cura, pero lo más normal era que cogiera sermones ya escritos pues por otros predicadores, como quien anda así, cuchiqueando de aquí y de allá. En castellano, para eso, no había problema. Había grandes colecciones de sermones ya publicados, en libros y en demás soportes, y bastaba con elegir uno y predicarlo, ¿no? Pero en euskera, pues en euskera eso era un pelín más difícil. Ojo, también en euskera ha habido grandes predicadores ya desde el siglo XVIII e incluso antes, cuyos sermonarios se publicaron también, pero es verdad que eran menos abundantes y algo más inaccesibles para los curas. Y bueno, esa situación llegó a los hermanos Gustavo Lapidain, y no solo a ellos, a poner por escrito de su propio puño y letra un montón de sermones para cada domingo, con cosas de su propia cosecha, pero también con cosas adaptadas de otros predicadores vascos, hoy muy traducido del castellano. Además, los textos podían pasar de mano en mano, era algo muy habitual, e incluso reutilizarse año tras año, como es el caso de estos sermones que se predicaron año tras año. Y todo esto en realidad era algo muy habitual entre los curas de aquella época. Lo que realmente no es nada habitual es que nos haya llegado una colección tan extensa. Los sermones de los Urtasun Lapidain superan el centenar y es en este momento la colección más numerosa de Navarra, por detrás de la inmensa obra de Joaquín Lizarraga, cura del Cano en el Valle de Oas. Predico y veraz, hemen, un zuko, eta ziendozko inzertan predikatu zituzten. Eta listarrek, zuen, albazoek, entzun, ia ia, obligarren mende hasieran. Enez ni orain pulpitura predikatzera adiboko, baina apezta honaren baimenarekin zatitxo bat irakurriko dizut. Ordu hartan, apiskat hemen entzun zena, mende eta erdi geroago, lau pareta hauen artean, ba, berriz entzun dadi. Os leo un fragmento de un sermón, de eso que soy yo, hace siglo y medio entre estas mismas cuatro partes. A mi favor. Unicornio deitzen duten animale fiero batek, segitzen zion gizon batei arrepatu nahi ez irasteko. Gizon pobre hau, ala igesi zidoa hielarik, elegatu zen marra haundi baten puntera, zeinetatik ez zen posible txaustea. Eta ja, unicornio hure elegatu zekion urbiltzera, eta ez zauten bertze remediorik, baizi edo bere burue bota marra beren, edo berditu animales fiero arren presatako. Elegitu zuela nirean bizikoa, saltatu zer nama bera. Eta izan zuen, haren erdien zegoen arbole baten arramatik zilintzeka gelditzeko fortune. Consuelo zerbait hartu zuen ikustean animale fiero arren gandik libratu zela, gehiago konbinik hartu gabe. Baina laster guartu zen, arbole hure erortzera zidua hiela, zeren bisa horret, bake txurien eta bertzea bentsak, ari ziren gelditu gabe arren zainek gastatzen. Begiratu zuen bera, eta ikusi zuen antzegola dragon horroroso bat, bera noiz eroriko ote zen, agua zabaldurik haren irasteko. Itzuli begiek alde guztietara, eta reparatu zuen lau aldetatik zeudela lau aspide edo serpiente, miek aterari, arrein jokatzeko figuren. Ikusazie zertzen gizonaren estalo. Marraren gainetik zegokion begire unikornio. Marrapetik dragona, lau aldetatik lau serpiente, eta buztiek gure arrepatunen. Eta bisaduek gelditu gabe zemazkiten akabatuz arbolearen zainik.
¡Ah, gizon tristea! Alde guztietatik zegoena beterik, erartako peligro ez, niondik esperantzarik izan zezaken babe. Bien, además de sermones como este, Juan José Urtasun tradujo al euskera también un exhorto a los contrayentes para usar en un... ¿Y qué es un exhorto? Pues es un texto que se leía a los novios en la boda, en el que se les explicaba un poco pues, cómo debían comportarse en su matrimonio, cómo ser buenos. Lo tenían normalmente impreso en un libro, tanto en latín como en castellano, lo cual aquí pues era un problema. Juan José lo tradujo al euskera y lo cosió en ese mismo libro para poder usarlo en un zoo recurrentemente. Lo veréis después si queréis en la exposición. Como digo, en los sermones era habitual empezar como fuente o como inspiración las obras también de otros autores, y en Peruchera, entre abundantes libros en castellano y latín, había también algunas obras de los escritores y predicadores en euskera más de moda en aquella época. Había libros del famoso jesuita Andoindarra Manuel Larramendi, del navarro Miquel Estorena y también del oiartzuarra Sebastián de Mendiburu. Pero además, guardaron manuscritos en euskera también de otros curas, tanto de este mismo pueblo como de los de alrededor. Hay, por ejemplo, algunos de los que otro, hay un Vía Crucis, una novena a San José. Si no lo habéis hecho ya, corred luego a verlos en la exposición. Volviendo a los sermones, esta colección, ya os lo he anticipado, es un tesoro no solo por su cantidad, que también, sino y tampoco solo porque nos da a conocer pues, cómo era el euskara de Ezkabarte en aquella época, sino porque nos demuestra que había en el valle quien era capaz no solo de hablar, sino también de leer y de escribir en esa lengua. Y también de traducir de otras lenguas al euskera, de entender y de nutrirse del euskera de otros lugares sin problema, y en definitiva de crear una variedad para uso escrito y oral. Y eso está muy lejos de esa imagen de que el euskera servía solo para casa y de que la gente no se entendía con los del pueblo de Álava, y los de Orrio hablan muy distinto. El euskera de los sermones era el euskera más culto, más elevado y al final el que oían los feligreses, como hoy vosotros, aquí en la iglesia. Y como decía, en esto no estuvieron solos. Otros curas también empezaron a hacer lo mismo en la misma época, aunque con mayor o menor talento o induria, como se dice por aquí la verdad. Y eso no puede ser casualidad. Eso es algo premeditado y posiblemente potenciado ya desde el seminario en el que todos ellos estudiaron. Hay una unidad en todos esos sermonarios en euskera de toda la cuenca de Pamplona. Y también termino ya animándoos a que miréis en vuestras casas, a que busquéis a ver si aparecen más documentos en euskera, como ya están haciendo, por cierto, y con éxito, los de Casa Valvarena de Oregón. ¿Qué no encontraremos con un poquito de chiripa, eso sí, si cuscuseamos o zarriteamos un poco en esa gambara, en ese sabayal? Cucha, Chavisque, Chabola, Baltegi, Malkartegi, Zulo. Eta badaxe, hemen goitzak erabiliz, oarkabean, euskaraz ari naiz, erdaraz ari nintzela. Mila esker dela. Trinitate Ekonomiaren Estatutuak onartu arazteko eta
eunta de bedatzi ordezkariek gaztelaniaz dezutela ulertzen, ezinbestekoa izan zen euskarik jutzea, ulertuko bazituzten. Notarioak idatziz horren zari aditzera mazuen. Bestetik, 1800 galetaz, apazilean, zorrinkeriaren aurkako auzietan inkizizioan, materiako apaizak katuek ere usineraz egiten dutela idatzi zuen. 17. mendean, 1912an hain zuzen ere, azken goela da famatuak egiteren areko koplak euskaraz kantatu zirela jakinan. Kopla hauek etxezetzi kantatu ziren, eta horrek adierazten du bertako jendeak euskaraz egiten eta ulertzen zuela. Epaiketaren iskriboan Iruñeko euskalkia erabiltzen zela zehaztuta egon badago. Mende horretan, areko etxeek honako izen zaburatxo hauek zituzten, Otxotorena, Santxotena, Loperena, Usadorrea, eta bar, euskararen garrantziaren adierazte. 19. mendean esate baterako, alizaita ere zen da, Zorroabingo eskontzetako gomendioak, Magirriango katezismo eta delegatzi urrena, zitotzen aktak, eta horrion apespikoaren debekuen azalpenak guztiak euskaraz idatzi ziren. Mende horretan euskararen abipena bera egiten du, naiz eta euskarak eutxi egin zion gure labean. 1880an, Anibarro predikariak, Ezkabarten euskaldun ele bakarrak egun basurela sartu zuen. 1874an, Luis Luciano Bonapartegi bidalitako eskutitz batean, azotzen arren eta zoarauren, gaztelainaz hitz egiten dela dio naiz eta asko euskara ezagutu. Makirrianen, Orion eta Zitotzen ordea, oraindik euskaraz mintzatzen zela dio. Urte berean, arrozen, Fernando Zazpigarrenak, gabitarrek eskartuta, parrokako bikiak bikario lanpostua euskera mitzatzea ezinbesteko zela, onartu zuen errege zirurtegin bat zinatuz. Oizaren menean sartuta, 1904an, parrokia euskaldunen zerrendan, Aderi, Zidot, Eusa, Makirien, Nagin, Arruet eta Horrio agertzen dira. Eta, berandago 1920an, beste dokumento batean, 50 urte baino gehiagoko biztanleek, anotzen, euskara ezagutzen zutela agertzen da, erabili ez. 80ko hamarkadatik aurrera sortu ziren, euskaltegi zen ikastolen mugimenduak, ez ziren buri barren anotzak izan. Eta 1983an, losatu zen lehenengo matrikula ke ereduan. Horren inguruan azpima batzikoa da, aurten, irakaskuntza publikoan irurteko de ereduko matrikulazioa, 150ekoa izan dela. Berriki arte Ezkabarten bizirik egon den euskera berreskuratzeko nahi eta gogoa bada gure aranean, baita aleginetan ari den jendea ere. Dere dugu ikastetxetara joaten diren aurrak, inguruko euskaldietan euskara ikasten duten helduak, beste bedatkiz eta horretako euskaldunak, eta horretako euskaltzaleok osatzen dugun komunitateak, euskera berretari dugu mintzatzeko eta entzuteko aukera matetu gure kariketan. Nahi horretatik Ezkabarteko mintzekidea taldea abian jarri zen. Euskara sustatzea eta euskara zagitzeko espazioak sortzea helburu izan da, euskararen aldeko kanpainak bultzatu dira, hala nola korrika, deduko matrikulazioa edo euskaraldia. Hala ere, euskararen eguna finkatu da, eta euskararen presentzia arrasteko hainbat jarduerak antolatu dira. Zeregin ondia dugu horren oraindik, baina gogotsu gara horretan aritzeko etenik gabe. Ezkabartek berezko hizkuntza esan duen euskera etorkizunean ere geurea izan dadin. Herritarren gandik instituzioetara normalizazio bidean urratxe berriak eta iraunkorrak ematea oso garrantzitsua da. Horregatik, omenaldi hau, gogua eta alegin hauek indartzeko abiapuntua izan daiteke uste dugu. Eskerrik asko guztiei. Digo que gracias a todas las personas que habéis intervenido en esta iglesia y que vayamos ahora todos juntos a la puerta de Peruchena a descubrir la placa junto con Pedro y Yolanda y Pedro, hoy perdón, estoy feliz de estar con vosotros. Oh,
para este homenaje de los hermanos Urtasun Lakidain. Y hay que mejorar cuando eso el euskera en el día a día de los pueblos. Y quiero agradecer a todas las autoridades que habéis venido y a los visitantes. Y eso sin más. Y gracias, es que ricasco. Pues sí, cuando queráis la podéis. Venga. Venga, vamos a sacarnos una foto todos como en el balón de esto. Vamos a pedir la espalda. Vale, gracias. Epa. Se pasa la. Casi digo. Ponte ahí, no te agaches. Pedro, vamos a hacernos una foto a los de Penchera, ¿vale? Sí, sí. Ahí está tu hermano. Paperetik ahora erakusketa aurkezteko lana izanen du eta gero hartuko dugu denok elkarrekin otamena. Digo que Itziar Diez Dulzuru, traductora de oficio y descendiente de Casa Peruchena también, será quien nos presente la exposición y después todos podemos tomar un pequeño disco largo. ¿Vale? Es que ricas. Bueno, aquí se guiñen un dos labur, se guiñen un gaztelanias, ¿vale? Seré Pelutxeneko horrengo itxeko jaunaren omenez, ez baitaki euskaraz, eta arduan, bueno, hala dut lagur. Voy a intentar ser muy breve, a mí me han pedido, bueno, aparece que yo voy a hablar porque soy traductora y que os voy a hacer una visita guiada a la exposición. Y voy a matizar las dos cosas porque no voy a hacer una visita guiada a la exposición, voy a presentar cuáles son los bloques, pero aquí está el CAIF Santa Cilia, que ya nos ha hablado y es quien ha organizado la exposición, y mi hermano Enrique Dibuzurru, que también ha hecho varias visitas guiadas. Entonces hemos pensado que para que sea todo más ameno y que estemos más a gusto, yo os voy a decir cuatro cosas de la exposición y que luego pues cada persona a su manera vaya leyendo y las dudas o comentarios que os vayan surgiendo, pues os dirigís a CAIF o a Enrique o a mí misma y intentaremos resolverla. Y no voy a hablar como traductora, porque a mí me ha pedido que hable como descendiente de Casa Peruchena, una casa de la que vino nuestro abuelo, de Estabarta Pamplona, no se movió mucho, y de esa casa hemos recibido, diría, un legado inmaterial, que ha sido el valorar el euskera como la lengua propia de esta zona del país, de la comarca de Pamplona. Una lengua, además, que no, a través de nuestro padre, un gran euskaltzale, nos la transmitía como un patrimonio familiar, identitario, y de una lengua que, como ha dicho Kais, no solo ha servido para unos usos que desde un clasismo se han considerado aldeanos, o desde un supremacismo se ha considerado una lengua bárbara apta para unos usos, digamos, no cultos o no válidos para cosas que se han considerado más elevadas. Y el AICAR nos transmitió ese legado inmaterial porque él tenía un documento material que demostraba que eso que él nos quería transmitir tenía un fundamento
muy ligada a la comarca de Pamplona y muy ligada a nuestra familia. Y es que él sabía que en el siglo XIX, en Casa Pellicena, había habido, por lo menos el que supiera, un cura que había estado escribiendo sermones hasta bien entrado el siglo XIX, la segunda mitad del XIX. Es decir, que esos sermones daban constancia de que el euskera era una lengua viva en esta parte. Y además, que eso era también muy importante, y Ekaitz, que no le veo, pero lo ha destacado, no había solo una colección de sermones, sino había, estaban, digamos, libros de los autores pop de aquella época, que eran Larramendi, que eran Mendiburu, y que eran autores que tenían un euskera diferente al que se hablaría en esa comarca, pero que esas personas, ese Isidoro de Dulzugo, que era quien creía la Ita, que había sido el autor, no tenía ningún problema para inspirarse de manera directa o indirecta para escribir sus sermones. Y además había sermones de otros sacerdotes. Así que nosotros tenemos una pequeña cantidad de esos sermones. Nosotros en casa teníamos 8 o 10, pero el Aita tenía una intuición, y era que eso era muy valioso, y era muy válido. Y el Aita, cuando era dirigía la sección de fomento de la euskera, intentó que eso se valorase, y en aquel momento pues estarían apareciendo muchos textos a los que se dio más valor, y el Aita pudo publicar, como se trata de la revista Euskera, con esto entraría el Catecismo de Martirial. Pero digamos que los demás sermones él los transcribió a mano, a máquina, y él, eso se quedó así, como un tesoro, un legado que él nos transmitía y que nos dejaba. ¿No? Yo me acuerdo cuando él me los enseñó, los tenía custodiados de la mejor manera que él sabía, y me transmitió que eso era muy importante, que ese era el legado. En otras casas igual se cuentan hazañas, ¿no?, de antepasados, Gauconadas o Valentria, que ustedes saben que era, eta guretzean, bagauza, sumero dintzi ziguten. Unos 8 o 10 sermones escritos en esta parte, que habían aparecido en su casa, en la casa de su abuelo, y que tenían un gran valor. El Aita muere, y lo primero que hacemos Enrique, mi hermano Enrique y yo, es ir a hablar con Satrústegui para ver si podemos publicar, escanear, transcribir, publicar. Esa Rustegui piensa que es muy interesante, pero tendría miles de proyectos entre manos, un polifacético y un gran trabajador como él. Así que esa Rustegui muere y 3 de esos 8 sermones van a Bilbao. Y Ekaitz, por aquella época, se pone en contacto con nosotros y le decimos, pues nosotros siempre hemos querido que esos sermones estén escaneados, se transcriban y sirvan para hacer un estudio sobre la variedad, sobre la historia lingüística, social de la lengua, pero también para que sean accesibles, ¿no?, a cualquier persona interesada en ello. Y sabemos que en Casa Irigaray hay más sermones, hay más cosas de Pellicena, no sabíamos que hay más cosas. Así que bueno, conseguimos con Pruden García, que custodia muy bien todo el archivo de Bilbao. Vamos a ir nos ponemos en contacto con José Ángel Irigaray, y cuando vamos una noche que nevaba, que era una noche de invierno, llegamos a casa de José Ángel Irigaray voy a decir que me ven algo, ¿Te acuerdas? Pues llegamos a casa de Irigaray, una conversación que era más similar a una tertulia del 19, porque quien conoce a José Ángel Irigaray pues es un gran conversador y es una persona muy interesante. Estábamos en Ekaitz, Enrique y yo, y nos empieza a sacar unos paquetes de documentos de Casa Pellicena. Y entonces cuando, seguramente Enrique también, yo al menos, entendí que esa intención de la Aita de que eso que teníamos era muy valioso, pues realmente iba a ser que era muy valioso. Entonces ya viene la intervención de Ekaitz, que sabéis que los está investigando y que los ha puesto en valor esta exposición, que es la que yo os voy a presentar ahora. Y entonces esa es la historia de unos sermones que estaban en nuestra casa, que forman parte de este legado inmaterial que hemos recibido, y que han dado pie a que Ekaitz y Euskaltzaindia, con la ayuda de Euskara Bidea y
ciertas instituciones hayan hecho una esta exposición que intenta poner en valor toda la documentación de una índole u otra que no ha aparecido en esta parte relacionadas con el euskera. Entonces, como os he dicho, yo os voy a decir un poco cómo está organizada la exposición y luego Ekaitz o Enrique, pues si queréis más detalles, os lo dará. Esker beste egun batez hemen gurekin egoteagatik eta beti bezala bihar elkarrizketa berriekin eta eduki berriarekin hemen egonen gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.